Nadie puede obligar a nadie a bautizarse. Yo me acuerdo cuando se bautizó mi hija Atenas. Mi suegra, que es católica, era católica en esa época y hasta ahora es católica, ya está recontra, super, archi, hiper, mega predicada. Le he recontra predicado. Ha visto milagro, ha visto todo, mi suegra Rosita. Y ahí escuchó la palabra, pero cuando hubo el bautizo, hice un bautizo y a mi hija Atenas la bauticé, mi suegra me dijo, no la habrás obligado, ¿no? Me dijo mi suegra a mí, no la habrás obligado a ella, tú no la puedes obligar a ella a que sea de tu religión, me dijo a mí. Tú no la puedes obligar, ¿cómo la vas a obligar? Ella no puede ser obligada a que tú la bautices, ella tiene que decidir sola, me dijo mi suegra a mí. Yo le digo, ¿tú qué pensarías si yo la obligo y si yo le digo, y si yo la duermo y la meto al agua así, dormida, ¿tú crees que estaría bien? No, eso está mal, oh, está mal. Eso está mal, eso no puede ser. Y le digo, ya, entonces, si eso estaría mal que yo la bautice a ella, entonces, ¿por qué ustedes bautizan a los bebés? Si el bebé tampoco sabe nada. Agarran al bebito y lo meten al bebé, no sabe nada, está el padrino ahí esperando tomar la caja de cerveza que están esperando ahí, la borrachera. Están ahí, todo el mundo está esperando con el bebé, que lo visten de blanco, el bebé, ya bautícelo, y el cura le está agua ahí. Ya listo, ya. A veces lo meten, ya lo bautizamos, ya listo, ya está bautizado. Ya. Y eso pasa con todos. Mi mamá me decía a mí, tú ya te bautizaste, tú eres católico, ya te bautizaste, me decía mi mamá. Porque mamá me va a bautizar. ¿Y cómo te vas a bautizar? Si yo ya te bautizaste cuando, hace años, cuando eras chiquito, yo te bauticé. ¿Y tú por qué me bautizaste si yo no sabía nada? ¿Y cuándo me bautizó yo? Y mi mamá me sacó una foto. Acá está, mira la foto del bautizo. Y yo miré la foto y ¿dónde estoy yo acá que no me veo? Este bebito que está cargando acá, ese eres tú. Un bebito chiquitito, hermoso. Estaba ahí, esa criatura. ¿Y qué? O sea que yo no soy hermoso. Entonces yo le digo, mamá, pero ese yo era un bebé. Y ese señor que me está cargando, ¿quién es? Es tu padrino. Mi padrino, ¿y usted es mi padrino? Ah, se fue con otra mujer hace años y creo que ya se murió, en esa época. Entonces, esto era lo que nosotros aprendimos, que el compadre hacía el padrino, el papá, oye, compadre, tú haces mi compadre de mi hijo, haces mi padrino de mi hijo, somos compadres, ya compadre, mi compadre, salud compadre, salud comadre, ¿cómo está compadre? Salud compadre, salud comadre. Y ha habido unas cosas entre los compadres y las comadres, que mejor ni lo digo. Porque yo conocí un compadre que le tocó llevar a su comadre a los Estados Unidos. Y el compadre estaba en Estados Unidos y le mandaba plata al otro compadre para que se lleve a su esposa y la lleve a los Estados Unidos, por tierra. Le decía, compadre, cuídame a mi esposa. No te preocupes, compadre, yo la voy a llevar hasta donde tú estás. Y el compadre dormía con la comadre. Y el compadre bailaba bolero con la comadre. Y el compadre bailaba rock lento, bailaba balada, bailaba pegadito, cachete con cachete. Y me decía, no hay mal compadre que no se acueste con la puma. Eso pasaba con ellos. Porque hay un relajo, hermano. Cuando está la borrachera, está Satanás metido ahí. Cuando hay borrachera, vicios, y jajajajaja, ja, 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 y la salsa, y el salud, y compadre, salud por el bautizo. Ese bautizo no es de Dios. Usted va a bautizar al bebito. Ese bautizo no lo acepta Dios. Perdóname que te diga, pero la verdad duele. Pero el bautizo de niño no es un bautizo bíblico. Jesucristo se bautizó a los 33 años. A los 30 años se bautizó Jesús. Y todos los demás se bautizó ya de grandes, mayores. Uno tiene que haber conocido lo que es el pecado. Y entonces, conociendo lo que es el pecado, te llega la palabra. Y uno cree, y el que creyere y se bautiza, se salva.